Ojalá te guste. Sí, qué rico. Un hambre. ¿Te acuerdas del... el chico que te conté, el que tiene asma? Bueno, le dio un ataque en pleno entrenamiento. Me tocó lanzarme a la piscina para sacarle. Me da una pena. ¿Aló? Aló, Sergio. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Llegaste? ¿Hablaste con mi amigo? Sergio, ¿hablaste con él? ¿Aló? No. ¿Cómo te fue la entrevista? Sí, bien, pero no me cogieron. Lo que pasa es que necesitaban a alguien con más referencias. O sea, más como experiencia. Sí, alguien con mínimo 2 años de experiencia. Sergio, me estás mintiendo. Es el colmo. Yo trabajo todo el día y no me apoyas en nada. Esto no está funcionando. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? También te amo. Muy bien, chicos, gracias, pueden vestirse. Chao, profe. Chao, Caro, buen tiempo. ¿Tú no vas a salir? Ya voy. ¿Se va a quedar hasta más tarde hoy? No creo, ¿por? Es que me gustaría leer si he escrito algo nuevo. No. Ya leíste todo lo que tenía. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Hice el desayuno. Ya limpié la cocina. ¿Tienes hambre? Sí. Ya pues, siéntate. A ver.
Gracias. De nada. Sergio, en verdad quiero estar bien contigo, ¿sabes? Yo también. Eso es lo que me estresa. Tu sueldo de 2 horas no aporta, ¿me entiendes? Sí, yo sé eso. Pero el trabajo me gusta. Es súper tranquilo y casi no ve a nadie a la piscina. Pero por eso yo tengo que pasar todo el día encerrada en una oficina. No digo eso. ¿Está rico? Sí. ¿Qué hora es? 8:00. Tengo que estar a 2:30 en la oficina. No sabía. Ya pues. Te prometo que esta semana consigo un trabajo de tiempo completo. Prométeme. Te juro. Profe, ¿ya tiene el nombre? Joaquín, pero es todo lo que tengo. ¿Vive solo? Digo, ¿Joaquín vive solo? Eso no sé todavía. Anda a cambiarte, Daniel. Anda a cambiarte, Daniel. No puedo, Daniel. Estoy ocupado, Daniel. Joaquín no solo es pescador, es pintor. Quiere ser carpintero cuando sea grande. Joaquín es un lindo niño. Con el trabajo. Ay. Creo que mejor dormimos separados, ¿no? Sergio, demuéstrame que quieres una familia conmigo. De verdad. Desde que te vas, me arreglo y busco trabajo todos los putos días.
No es fácil, Lucía. A mí tampoco me gusta quedarme aquí, encerrado. ¿Quién es ese Joaquín? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué le teme? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Siempre preguntas tanto. ¿Me quieres, Sergio? ¿Me amas? Hoy fui a verte en el trabajo. Ya era tarde. Te encontré. Yo sé que nunca voy a ser escritor. Y ya no puedo entrenarte. Mañana es mi último día en la piscina. Por favor, no le digas a los demás. Te quiero. Te juro que te quiero. ¿De verdad eres tan cobarde? Lee. Sergio.